de los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Código de Derecho Canónico de 1917. Acance, M. de Arker. Tomo segundo. Parte tercera. De las penas correspondientes a cada delito. Título 11. De los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. 16951. Penas latae sententiae. A. Apostasia, herejía, cisma. 1. Todos los apóstatas de la fe cristiana, todos los herejes o cismáticos y cada uno de ellos incurren ipso facto en excomunión, canon 2314S11. 4. Son infames ipso facto, con infamia de derecho, los apóstatas, herejes o cismáticos que han dado su nombre a alguna secta católica o públicamente se han adherido a ella, y si fueren clérigos los que han abandonado públicamente la fe católica, pierden ipso facto el oficio o beneficio por sentencia tácita aceptada por el derecho, según prescribe el canon 188,4, canon 2314, S1, 3. Páginas 481 y 482. Código de Derecho Canónico de 1917. Tomo primero. Parte primera. De los clérigos. Título 4 de los oficios eclesiásticos. Artículo 3 de la postulación. Capítulo 2 de la pérdida de los oficios eclesiásticos. 178.5 Renuncia tácita. A. El derecho admite ciertos casos de renuncia tácita, en los cuales el oficio queda vacante por el hecho mismo y sin ninguna declaración del superior competente o del titular del oficio, canon 188,1, 8. 4. El abandono público de la fe católica. Página 135.